Ok. Bueno, la, la idea como les platiqué es hablar un poquito de, de enseño y aprendizaje del manufacturing, pero para diferentes generaciones. Y vamos a entender un poco más por qué para diferentes generaciones. Sí. La cuestión de, de, de investigación que, que teníamos en la época era cómo enseñar, uh, y perdón porque los slides están en inglés. Yo hablo portuñol con acento mexicano, pero vivo en Brasil. soy de Brasil. Entonces, es un mixto de, de, de lenguas ahí. Entonces, ¿cómo uh, enseñar y aprender efectivamente el manufacturing uh, entre diferentes generaciones? Y siempre que tenemos un problema muy complejo, la idea es quebrarlo o romperlo en dos problemas más simples. Entonces, uh, dividimos el problema en dos mitades. La primera es enseñar y aprender Lin y la segunda es Lin entre generaciones de personas distintas. Uh, hablando de la primera mitad, lo que hicimos fue, bueno, cuando paramos para pensar cómo eran los coches 100 años atrás, cuando paramos para pensar cómo son los coches hoy, hoy los coches son inteligentes, sí, tienen internet, hablan contigo. Uh, el mes pasado yo estuve en Oakland, en la Universidad de Oakland, y tomé un taxi de un Tesla, y el motorista sacó las manos de, de, del manejo y el coche se manejaba solo. O sea, mira la evolución que tuvimos en los coches en los últimos 100 años. ¿Cómo eran las teles 50 años atrás? ¿Cómo son las teles hoy? Las teles hoy son smart, ¿sí? Tenemos... Lo que menos son, son teles, porque hay de todo. Hay internet, hay uh, apps, hay uh, emails, hay todo en las teles. Y ahora, cuando paramos para pensar cómo eran las clases o las salas 100 años atrás y cómo son las salas hoy. Miren que esta presentación fue hecha antes de COVID. Entonces, uh, aún no teníamos tan fuerte, tan fuerte el enseño online, pero. Mismo volviendo con el diseño presencial, las clases se mantienen mucho o muy igual como eran muchos años atrás. Entonces, la, la cuestión que tenemos acá es, mira, ¿cómo queremos enseñar a uh, personas algo distinto ¿No? o para desarrollar productos nuevos en un escenario nuevo, en un contexto nuevo? pero si mantenemos los las prácticas de enseño y la forma de enseñar que siempre hicimos o sea este es el tipo de, de pregunta que me quedé pensando en la época sí y, y lo que pasaba por lo menos con nuestros alumnos en en Brasil es que muchas veces en la academia uh, ellos tenían un mundo que el mundo que que yo digo que el color de rosas ¿sí? o sea el mundo maravilloso sí, con poca presión, con, o sea, muchos de ellos cuando salían de la universidad y iban para sus trabajos, para las empresas, ahí sí que conocían el mundo real. O sea, en la universidad quizás nosotros protegemos un poco los alumnos aún no tienen la noción de lo que es la competitividad que van a tener en las empresas, el mundo corporativo y todo. Entonces eso es algo que pasaba por lo menos en Brasil. No sé si en Chile pasa lo mismo, pero la percepción que yo tenía y porque yo trabajé y yo costumbro decir que he venido de la industria para la academia. Entonces mi percepción siempre fue al revés. O sea, la academia no tiene el mismo tipo, tiene otro tipo de presión, pero no la presión por tiempo y por, por entrega que, 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 que la industria tiene. Entonces eso es un punto que me pasaba siempre. Cuando hablamos de Lean, para ellos, mira que Lean está creciendo su importancia en los uh, currículums de ingeniería y management, pero uh, la mayor parte de los cursos en el mundo utiliza un abordaje tradicional de enseño, ¿sí? Con el profesor siendo el centro de la atención y enseñando todo, y muchas veces eh, no solamente eso, pero además de eso, los alumnos que, que hacen cursos de Lean muchas veces no tienen la experiencia práctica, o sea, no consiguen abstraer algunos conceptos que, por ejemplo, sistema jalado, sistema jalado de producción es un concepto que, que cuando habla a, a, por, por la primera vez es algo que no es tan fácil de entender, entiende, Especialmente si, no, si no, tú no tienes la experiencia para eso. Entonces, hay un, un proverbio de Confucio que dice, mira, dime y voy a olvidar, muéstrame y quizás me acuerde, pero involúcrame y ahí sí voy a entender lo que pasa. Entonces, eso es lo que intentamos a ver cómo hacerlo. Y para hacer eso, uh, introducimos un abordaje que, que tengo certeza que todos ustedes conocen, que es Problem Based Learning, que es un método de Active Learning, ¿sí? de aprendizaje activa, que busca justamente, no solamente desarrollar uh, el raciocinio y la lógica, pero también uh, desarrollar habilidades interpersonales, porque los alumnos trabajan en equipo, uh, resolver problemas auténticos, o sea, reales, que no son solamente estudios de caso hipotéticos o, o teóricos, pero sí problemas reales, y ahí las personas tienen que jalar en su conocimiento, en su base de conocimiento, las herramientas que hacen sentido para aquel problema. Cuando miré a la literatura en la época, me sorprendió que muchas universidades del mundo todo tenía PBL como parte de su currículo. Pero en Brasil, nada o ni, nadie tenía eso, especialmente para el enseño de ingeniería. Tenía quizás en medicina, tenía quizás en, en design, pero no ingeniería industrial. Entonces, el, el primer objetivo de, de nuestro estudio acá fue justamente integrar diferentes tipos de enseño o abordajes de enseño para enseñar lean manufacturing. Y el objeto de estudio fue uh, un, un curso en un programa de posgrado de ingeniería industrial en Brasil. En este, combinamos métodos tradicionales y métodos de aprendizaje activa a través de PBL. Y miramos la performance de los uh, alumnos comparando sus preferencias de aprendizaje. Voy a explicar un poquito más sobre eso. Entonces, solo para que entiendan, este, esta primera parte del estudio tuvo cuatro pasos. La primera era comprender los uh, principios y conceptos de Lean Manufacturing, y para eso utilizamos un curso especial con métodos tradicionales de, de enseñanza. o sea, el profesor hablando en la clase, con exposición, clases expositivas. O sea, como siempre se ha hecho. Pero para enseñar principalmente los principios y conceptos del sí El segundo curso que tuvimos fue un curso que se ocurrió en la, la secuencia del primer, que fue uh, organizado en empresas de la región de Santa Catarina. O sea, los alumnos salían de la universidad y todo el curso fue dentro de las empresas resolviendo problemas de las empresas, o sea, con problem-based learning. Y miren ustedes que es posgrado, o sea, maestría, alumnos de maestría, doctorado en ingeniería industrial, que para mí me quedaba una, también una pregunta que, ¿cómo voy a tener uh, uh, doctores en producción, doctores en ingeniería de producción, que llamamos en Brasil, que nunca han pisado en la producción? Para mí esto es un... un, un una cosa que, que no podía pasar. ¿sí? O sea, doctores de ingeniería de producción que nunca han eh, ido a un site o un, una manufactura. ¿sí? Y cuestionamos a los alumnos utilizando uh, una encuesta que hay, que es uh, de Index of Learning Style, que tiene 44 preguntas. Y estas preguntas caracterizan uh, las preferencias de aprendizaje de los alumnos de acuerdo con. Uh, el proceso de información, la percepción de la información, el input de la información y la comprensión de la información. O sea, categoriza los perfiles de los alumnos de acuerdo con estas cuatro dimensiones. Y al final triangulamos todo, o sea, para uh, ver lo que pasaba y cómo podríamos uh, traer proposiciones de eso. Ok, entonces solo para que entiendan. Este estudio ocurrió durante tres años, 2015, 16 y 17 en Brasil. Al total tuvieron 132 personas o alumnos involucrados. Tres cuartos de eso eran de maestría, un cuarto de doctorado. Para hacer los cursos no se requería experiencia en Lean, pero algunos ya tenían esa experiencia Uh, académica o experiencia práctica, porque había gente que, que, que ya tenía trabajado en empresas y todo, y ya conocía un poco. Eh, el curso de PBL fue hecho en cuatro empresas de gran porte en la región que ya implementaban Lean. Y en la época, en 2015, era el único programa de posgrado en Brasil que tenía diferentes tipos de método para enseñar ingeniería de producción. O sea, que combinaba métodos tradicionales y métodos de PBL para enseñar eso. Entonces tenía este carácter un poco innovador eh, en el contexto brasileño. Mira que <coughs> acá tenemos las dos curvas de performance de los alumnos. En rojo, la performance de los alumno, alumnos uh, durante el curso que utilizó métodos tradicionales. En verde, la performance de los alumnos durante el curso que utilizó. Problem-based learning. Cuando uh, utilizamos la primera dimensión, que es cómo los alumnos perciben la información. Acá hay dos principales categorías, los sensores y los uh, in intuitivos. Miren que los alumnos que tienen un perfil uh, más uh, um, sensorial tuvieron una performance mucho mayor. En la disciplina, en el curso que utilizó métodos tradicionales de enseño. Y eso es uh, razonablemente uh, entendible porque los sensoriales les gustan los factos, les gusta aprender con métodos bien establecidos, uh, no les gustan sorpresas o son muy pacientes con los detalles y son buenos para uh, acordarse los factos. Los intuitivos les gusta la descubierta, o sea, Mira que una clase que utiliza métodos tradicionales de enseño, donde la cosa viene muy bien establecida, los intuitivos se ponían menos interesados y por eso una performance menor. Cuando la cosa cambiaba para el curso de PBL, eh, eh, que es eh, en verde, mira que los intuitivos tuvieron una performance un poquito mejor que los uh, sensoriales. Cuando miramos... Uh, para la forma de procesar la información, tenemos dos categorías, reflectivo o activo. Reflectivo es la persona que le gusta pensar antes de agir. Y activo es aquello que aprende cuando está haciendo algo. Mira que en los métodos tradicionales de enseño, los reflectivos, que son más uh, por naturaleza, son más introspectivos, tuvieron una performance mejor. Pero cuando cambiamos para uh, PBL, los activos que son más... Agitados, que les gusta tocar las cosas, ver, uh, hacer cosas y después reflexionar cómo, cómo hacer, ellos tuvieron una performance muchísimo mejor, un desempeño muchísimo mejor que los ref, eh, reflexivos, eh, eh, ¿sí? Y especialmente en el curso de PBL. La misma cosa pasa. Cuando tenemos el input de la información, personas que les gusta más uh, la información de forma visual que verbal, tuvieron una performance muchísimo mejor en, en sala. Eh, porque es lógico, mira, en sala la gran parte de la información está en la clase expositiva del, del profesor, ¿sí? Cuando cambias para PBL, donde... Los alumnos tenían que estar en la fábrica, hablando con las personas, platicando sobre los problemas. Las personas que les gusta más la información a través de, de eh, o, o input más verbal, van a tener un desempeño mejor. Y eso los datos comprobaron. O sea, hay sentido en eso. Y al final, la comprensión de información que, básicamente se divide entre secuencial o global. Secuencial son aquellos que les gusta eh, entender poco a poco de una forma ordenada y global son aquellos que les gusta entender el todo para después entender el detalle. Miren que en métodos tradicionales, los secuenciales tuvieron un desempeño mejor porque naturalmente el profesor va cadenciando el enseño. Cuando uh, que tenemos el PBL los que miran el global para después el detalle, tuvieron un desempeño mejor, porque en PBL muchas veces el problema viene uh, no estructurado, o sea, parte de, 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 del aprendizaje de los alumnos es justamente entender qué problema están manejando. Entonces, necesita entender el todo para después profundizar el detalle. Entonces, naturalmente, estas personas tuvieron un desempeño mejor en este tipo de, de, de curso. ¿Qué sacamos de acá con esta muestra que hicimos? Primero, los métodos híbridos proveen oportunidades para extender el, el conocimiento, ¿no? porque es imposible tener solo un tipo u otro de alumnos en clase, o sea, las personas tienen distintas preferencias, entonces, utilizar métodos que combinen diferentes abordajes va a extender la eficiencia del enseño. PBL provee uh, uh, una, ma una madurez y encoraja uh, habilidades interpersonales, pero ni todos los alumnos van a, 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 a ganar conocimiento de la misma manera. O sea, ni métodos activos ni métodos tradicionales van a traer uh, uh, beneficios o, o, o ganancias para los alumnos. Pero eso no invalida uh, los métodos tradicionales, lo que quiere decir que los métodos tra tradicionales por sí solo no son suficientes pero son importantes para complementar puntos que el aprendizaje activa no llega. O sea lo que sacamos de acá es que más que todo es importante conocer el perfil o entender el perfil de los alumnos que tenemos la persona que están llegando para nosotros sí? Y eso nos lleva para la segunda mitad del estudio, que es justamente entender el perfil de las personas, las generaciones que tenemos con nosotros en clase. Acá una otra reflexión. ¿Quién de ustedes, yo sé que, que estamos uh, con las personas online y la participación es un poquito distinta cuando tenemos en clase, pero ¿quién de ustedes conoce estos uh, juegos? o, o jugó con ellos en su infancia. ¿eh? ¿Quién de ustedes jugó con estos en su infancia? Y ahora, ¿quién de ustedes jugó con estos en su infancia? Miren ustedes que estos fueron los uh, juguetes más bien vendi eh, vendidos en las décadas de 70, 80, 90 y inicio de 2000. O sea, nosotros salimos de jugar con un, una piedra para jugar con una computadora. Miren que en 30 años las generaciones pararon de jugar con una piedra para jugar con la computadora. Y, y lo que pasa es que cada generación tiene características distintas que son caracterizadas por la economía, por la música, por, por la industria, por, lo, por los, los eventos políticos, todo lo que pasa en ámbito social y político, económico y todo más. Y lo que pasa es que, ¿cómo vamos a enseñar con métodos únicos generaciones que son tan distintas así? O sea, necesitamos entender las características de cada generación para también tener una eficiencia mayor en el enseño. La generación, por ejemplo, tradicionalista que nació entre 1900 y 1945, por ejemplo, si miramos el, el mindset de ellos, son muy definidos a uh, cuanto al cierto y errado, muy leales a, a, a las reglas, tienen lógica como eso. Los atributos son muy disciplinados, uh, no les gusta el conflicto, son muy orientados al detalle en el ambiente de trabajo, son muy consistentes, uh, son past orientados, o sea, miran al pasado primero para después platicar sobre el futuro, les gusta una jerarquía muy, muy clara y todo. Cuando miramos los baby boomers, que son los que nacieron después de la guerra, de la Segunda Gran Guerra, entre 46 y 64, el mindset es un poquito distinto. Mira que empezamos a hablar de ownership, de censo de propiedad, de salud de involucramiento de la comunidad. Los, los atributos son un poquito más adaptativos, tienen la meta, o sea, son orientados para la meta, son adaptativos a un ambiente de trabajo un poquito más distinto. En el trabajo les gusta las tareas, eh, enfatizan eh, el equipo y son más colaborativos. Cuando miramos la generación X, que entre 65 y 80... El mindset empieza a cambiar un poquito más. Miren que empezamos a tener la, la palabra feedback y reconocimiento. Les gusta tener eso. Les gusta tener reconocimiento en lo que hacen. ¿Sí? Los atributos son un poco más independientes y empiezan a tolerar las diversidades. En el ambiente de trabajo tienen muy, muy buena productividad. Empiezan a hablar. Miren que eso empieza en la generación X. El balanceo de trabajo y vida personal. O sea, empiezan a hablar de eso. O sea, quieren empezar un poquito más de horas de trabajo flexibles. <coughs> Ven uh, esta, esta complementación como importante para sus vidas. A lo peor, tenemos la generación Ypstone, de 80 a 94. Su mindset es uh, respeto, más uh, debe ser ganado. O sea, no se preocupan tanto con la edad. Pero si quiere mi respeto, entonces tiene que ganar, no solamente porque tú eres el jefe, pero porque respeto tu conocimiento. O sea, empiezan a ver uh, el trabajo como eh, expresión de sí mismo. Los atributos son mucho más adaptables, son comprometidos a una idea más que el trabajo. O sea, no solamente me comprometo al trabajo, pero solo me comprometo al trabajo si el trabajo representa lo que creo yo en el ambiente de trabajo, son multitask, o sea, multitarea, son involucrados activamente, quieren mucho más flexibilidad de la hora de trabajo y, y hasta mismo de las ropas y todo más. Estos son los milenios, son preocupantes. Pero mira, hay cosa peor que los milenios, que son los post-milenios, la generación Z. Esta generación... Es la generación donde la familia, el concepto de familia cambia muchísimo porque como todos nosotros sabemos, son, tiene diferentes conceptos de familia que teníamos a 50 años atrás. La, la concepción de familia hoy es muy variada, muy flexible y ellos les gusta uh, la co-creación, o sea, tienen una diversidad de sexo, etnia, religión, raza muy grande, o sea, ellos manejan muy fáciles. Muy fácil eso, ¿sí? Los atributos son conocidos como los hijos de las tecnologías. No conocen el mundo sin internet. ¿Sí? No conocen el mundo sin las computadoras. Socializan por la internet, consumen muy rápidamente y están en constante disatisfacción, insatisfechos. En el ambiente de trabajo esperan aún más flexibilidad una cosa que es interesante es que son mucho más colaborativos que la generación Y, o sea, el, el, la cosa de co-creación para ellos es mucho más fuerte que en las generaciones anteriores y las jerarquías no, no tienen ningún sentido para esta generación. Como les dice, son los post-milenios y no solamente son la generación más nueva, pero son la generación que menos conocemos porque están aún llegando al mercado de trabajo, ¿verdad? Entonces, mira, que la, estamos en un momento crítico en, en nuestras empresas, porque desde 2016, por ejemplo, en Estados Unidos, la generación Y, o y por favor, uh, uh, los millennials ya son la mayor parte del mercado de trabajo. O sea, está habiendo una inversión del perfil de las personas en el mercado de trabajo, pero esta inversión aún está muy pequeña. Entonces estamos viviendo un momento donde hay tres, cuatro generaciones en la misma oficina, en el mismo ambiente de trabajo y tenemos que manejar gente con di distintos valores, distintos comportamientos, distintos mindsets. ¿Sí? Cuando hablamos de Lean y aquí está nuestro contexto, miren ustedes que tenemos algunos principios Lean que quizás Van a entrar en conflicto con algunos valores de muchas generaciones. Por ejemplo, tareas estandarizadas. Long term filosofía de largo plazo. O sea, no es para ahora, es para de aquí hasta 10 años adelante. El Genchi Genbutsu, que significa ir donde las cosas ocurren. ¿Cómo enseño eso a una generación que se crió en frente a una pantalla de un teléfono? ¿Sí? O enfrenta una pantalla de una computadora. ¿Cómo enseño que las decisiones tienen que ser hechas por consenso, con una reflexión muy gradual ¿sí? y antes de hacer las cosas intempestivas, o sea, con muy uh, de corto plazo? Miren ustedes que hay generaciones que, especialmente los milenios y postmilenios, van a tener dificultad para eso. Y la cuestión acá fue justamente investigar el efecto. De las generaciones para adopción de los principios Lean. Lo que hicimos fue hacer una encuesta con los mismos 132 participantes que tuvimos antes de los tres años de, de curso de Lean y comparar las generaciones de experiencia con la adopción de los principios Lean en su uh, 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 trabajo diario. ¿Sí? Entonces, solo para quien tiene la, la, las características de, de la muestra, un tercio de la muestra era post-millennium, la, casi la mitad era millennium y 21% de la generación X. sí Todos La mayor parte trabajaba en empresas de gran porte, la mayoría de metal mecánico y todas las empresas uh, tenían más uh, de cinco años con la implementación de Lean. ¿sí? La experiencia práctica de Lean. 40% menos de dos años, 60% más de dos años. y hicimos un análisis de cluster y de acuerdo con, con la percepción de ellos, más de la mitad decía que tenía un alto nivel de adopción de las prácticas de los principios lean, y 45% decía que tenía una baja adopción de los principios lean. ahora, cuando comparamos, cuando hicimos un análisis de frecuencia, y acá no, no les voy a aburrir con la metodología que hicimos, pero un análisis de frecuencia simple, ¿sí? De aquí cuadrado. Miren ustedes que para los miembros de la generación X, tanto hace el nivel de experiencia, sea muy experiencia, sea poco experiencia, la frecuencia, la, la diferencia de frecuencia no fue significativa. O sea, entre las personas que dijeron que tenía poco Lean Principle y las personas que dijeron que tenía alto nivel de adopción de los principios Lean, para la generación X no fue encontrar diferencia ninguna. Para la generación Y o millennials, solo encontramos diferencias uh, significativas cuando los uh, respondentes tenían más de dos años de experiencia. Y lo que llamó la atención es que para los uh, miembros de la, de la generación Z, tanto hace el nivel de experiencia, porque siempre encontramos una diferencia significativa. Y lo detalle es que uh, siempre diciendo que la mayor parte de los uh, Z, siempre diciendo que tenían un alto nivel de adopción del Lean Principle. Vamos, vamos a discutir un poquito de esos resultados. ¿okay? para entender un poquito más. Vamos a primero mirar a generación X. ¿Qué quiere decir eso? Mira que no encontramos diferencias significativas entre high y low adopters. Este estudio fue conducido en Brasil. En Brasil, Lean Manufacturing ganó más atención después de los años 2000. Hasta los años 2000, Lean era puramente en la industria automotriz. Fuera de la industria automotriz, eso solo empezó muy fuerte después de los años 2000, 2005. O sea, si tú no trabajabas en la empresa automotriz, no, ni sabía que era lean, Sí. Entonces, lo que pasa es que lo, las personas de la, de la generación X fueron introducidos a los principios lean. Solamente en la segunda mitad de sus carreras no fueron expuestos a, a, a Lean en el inicio de sus carreras, o sea, cuando tuvieron eh, la exposición a los principios de Lean Manufacturing ya tenían eh, rutinas de trabajo, eh, comportamientos en el trabajo muy bien establecidos, o sea, fueron poco influenciados por, por, por los principios de Lean Manufacturing, sí, y por eso quizás no tuvimos uh, diferencias uh, significativas entre la frecuencia de high-low uh, adopters, sea con baja experiencia en lean, sea con mucha experiencia en lean, Sí. La noticia buena de eso es que, como ustedes vieron en el gráfico anterior, esta generación está saliendo del mercado de trabajo. O sea, no es un punto de preocupación porque... Están, está cada vez más di, disminuyendo la, la presencia de la generación X en el mercado de trabajo. O sea, si aprendieron o no aprendieron, ahora no hace tanto sentido, no es un punto de preocupación porque ya están saliendo. Vamos al otro extremo, los post-millennials. Y miren ustedes que, independiente de la experiencia de, 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 de la persona que contestó la encuesta, siempre están diciendo que hay una frecuencia muy grande de las personas de la generación Z que adoptan mucho los principios NIN. Y acá podemos mirar este problema de dos maneras, con el vaso medio lleno o medio vacío. Vamos a abordar de una forma positiva primero, ¿ok? El vaso medio lleno. ¿Te acuerdas que esta generación son las personas que nacieron después uh, de 95? O sea... Cuando estas personas empezaron su vida profesional, LIN ya estaba incluido en la mayor parte de los currículos, sea de ingeniería, sea de business. O sea, ya tuvieron contacto con LIN Manufacturing desde el enseño de, eh, superior en la mayor parte de las universidades. Dist lo que es diferente, lo que es distinto de la generación X que fue tener contacto por la primera vez ya en la segunda mitad de sus carreras. O sea, eso, ese contacto muy uh, uh, temprano quizás puede aumentar la aceptación de los principios Lean. Y más que todo, los que ya están trabajando, ya están trabajando, hay una gran probabilidad de estar trabajando en empresas que ya adoptan Lean. O sea, ellos... Así como no conocen un mundo sin Internet, quizás no conocen un ambiente de trabajo sin Lean Manufacturing. O sea, podemos hacer una analogía. Así como son los hijos de las tecnologías, quizás también podemos llamarlos de hijos de Lean Manufacturing. ¿sí? Haciendo una analogía. Esto es la explicación pensando una forma positiva. La explicación con el vaso medio vacío. Esta generación es conocida por ser extremadamente uh, ansiosa y tener alta, uh, alto inmediatismo, o sea, quieren las cosas para ayer. O sea, quizás han escuchado un poco de línea en la facultad y presumen o, o creen que saben todo y que lo, lo adoptan. Y si no, no saben, es muy fácil. Ponen en Google y ya son expertos. Sí, o sea, tiene un conocimiento muy uh, uh, superficial y por eso uh, subestiman la dificultad real que es adoptar los principios Lean a largo plazo. Sí, entonces. No conocen mucho y si no, y si no saben algo, ponen el Google y ya creen que son expertos y ahí subestiman la dificultad y por eso tuvimos un nivel como la encuesta era autopercebida, o sea, las respuestas eran hablar de sí mismo, tienen la percepción alterada por cuenta de eso. La noticia buena de eso, como son una generación que aún está entrando en el mercado de trabajo, aún tenemos tiempo de lapidar sus comportamientos, sus hábitos y todo. O sea, si no conocen, si aún están aprendiendo, ok, no hay problema, aún están uh, en el inicio. Vamos ahora a la generación que nos preocupa mismo que son los milenios la generación y esta generación miren ustedes que cuando los respondentes tenían poca experiencia en Lean, no encontramos uh, diferencia significativa. La diferencia apareció cuando el nivel de experiencia empezó a subir y ahí los resultados fueron súper contraintuitivos ¿por qué? Los, uh, los uh, respondentes que tenían alto nivel de experiencia, en su mayoría, decían que estaban adoptando poco la, los principios Lean. Miren, alto nivel de experiencia, la mayoría decía que tenía poco adopción de Lean Manufacturing. Para explicar este resultado contraintuitivo, nosotros uh, uh, fuimos a jalar uh, conceptos de la teoría de jerarquía de las competencias. La jerarquía de las competencias divide más o menos en cuatro niveles uh, la forma como ganamos competencia en nuestra vida, sea en, en lo que sea. Generalmente empezamos uh, con lo que se llama unconsciously incompetent, o sea, no sabemos que no sabemos. O sea, somos completos ignorantes en la temática, en el asunto. A medida que que vamos ganando competencia, nos quedamos consciously incompetent. O sea, yo empiezo a saber que no sé. Después puedo quizás quedarme consciously competent. O sea, es como nosotros cuando estamos aprendiendo a manejar, mira, miro a todos los espejos, miro a todos los lados, me quedo muy tenso en, la, en, en el coche. O sea, estoy consciente de mi competencia. Y al final, quizás, estoy... Voy a ser unconsciously competent, me quedo durmiendo manejando, ¿sí? O sea, el último estadio de la hierarquía de las competencias es, un, eh, inc, eh, no tengo ni, es muy natural, ¿sí? Es algo natural, hago durmiendo. La, teo, la, la hipótesis que eh, levantamos para explicar nuestros resultados es que en Brasil, la generación Y o los milenios, están en el estágio ahora de Lean Manufacturing, que sería Consciously Incompetent. O sea, ellos ganan experiencia y cuando ganan experiencia, perciben que tan difícil es implementar Lean Manufacturing por entero. Y ahí, cuando van a hablar de sí mismo y su nivel de adopción, son muy críticos consigo mismo. O sea. La analogía es como nosotros cuando nos miramos en el espejo, o sea, siempre me, me veo un poquito más gordo, siempre me veo un poquito más feo, un poquito más bajo, un poquito más alto, lo que sea. O sea, a medida que la generación milenio uh, aumenta su experiencia, se pone muy crítico y entiende las dificultades de adoptar lean y percibe que tan lejos está de eso y por, por eso quizás tuvieron una posición más conservadora cuanto a sus uh, respuestas. Y eso explica por qué la, 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 los resultados fueron contraintuitivos. Lo que pasa acá es que, por ser en la mayor parte de la fuerza de trabajo hoy, están haciendo, uh, son el liderazgo hoy de cambio en la mayor parte de los negocios. ¿sí? Las personas que tienen hoy entre 40, entre 35 y 50 años, son las personas que están liderando la mayor parte de los negocios y decidiendo. Aún decidiendo si van a adoptar o no los principios Lean. Y por eso acá está nuestro punto de preocupación. Por esto acá está la generación que realmente está uh, manejando la transformación Lean en las organizaciones. Y por eso tenemos que tener mucha atención con esta generación. ¿Cuáles son los, los findings, los, los, uh, las cosas que podemos decir hasta ahora con esta investigación? Mira, observar los principios LIN es algo muy uh, difícil, porque el principio es algo que no es el comportamiento, es el principio. Yo puedo tener el comportamiento, el principio de la familia conmigo, pero visito la casa de mi madre solamente una vez al año porque vivo en Australia y ella vive en Brasil. Y eso no quiere decir que tengo menos del principio de la familia que una persona que vive dos cuadras de su madre y visita la casa de ella todos los domingos. ¿Sí? El principio es algo que no es tan fácil de observar como los comportamientos. Las expectativas con respecto a las generaciones distintas aún tienen que ser entendidas porque como les dice, la generación Z aún no conocemos mucho. Entonces tenemos que entender un poco más de eso, especialmente porque los principios Lean aparecen mucho uh, uh, prominentes en esta generación. Tenemos que entender aún cómo los métodos complementarios pueden se integrar para garantizar el enseño de Lean en estas diferentes generaciones. Lo que sabemos es que cuanto más complementar los métodos utilizados, mayor la chance de alcanzar o lograr. Uh, uh, el aprendizaje de más gente, especialmente cuando tenemos un, uh, un público muy di distinto, muy diverso, ¿sí? Como los cambios comportamentales toman tiempo, tenemos que empezar ahora justamente para evitar uh, 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 problemas de largo plazo y anticipar estos problemas de, de enseño va a evitar que ten, ten, tenemos uh, desperdicios de esfuerzo, sea en el enseño, entrenamiento, desarrollo de nuevas personas, de nuevos uh, 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 profesionales que van en su vida, porque no hay empresa hoy en día que no hable de mejora continua, sea sea como quiera llamar, uh, Six Sigma, Lean, Quality Management, no hay nadie que no trabaje con mejora continua hoy que que, que para garantizar la competencia de la empresa. Entonces, tenemos que tener mucha certeza que estamos desarrollando las generaciones de la manera eh, correcta. Lo que pasa es que cada caballo tiene un lado para ser eh, ensamblado, ¿verdad? Entonces, tenemos que entender cómo eh, adaptar nuestra manera de enseñar para garantizar que las distintas generaciones, distintos perfiles de las personas, pueden uh, uh, ganar con eso. Yo vengo de una región de Brasil donde se dice que no se come miel, se mastiga abejas, son muy machos, ¿eh? Entonces, cada caballo tiene un lado para ser uh, ensamblado. La cuestión que tenemos que preguntar es, ¿cuál es el lado o cómo vamos a adaptar nuestra manera de enseñar para garantizar una mayor asertividad, una mayor eficiencia? de este enseño de LIN para las generaciones, sea X, Y, Z o lo que venga después de la Z. La pregunta que les dejo para que queden pensando es, ¿podemos enseñar LIN así para una generación así? Amigos, muchas gracias por su atención. Quedo me ahora abierto a preguntas. Fue un placer. Y Alejandro, la palabra es tuya de nuevo. Muchas gracias. Muchas gracias Guilherme, excelente presentación, muy interesante todo y eh, quedamos ahora abiertos a preguntas, así que eh, preguntas. Y yo tengo una, una pregunta, porque Acá lo que, lo que tú observaste en estas distintas generaciones, las diferencias que existían y todo. Es decir, y eso se repite también a través de culturas, es decir, distintas, es decir, una anglosajona con una latina, etc. ¿Hay algo que hayas visto también en torno a las culturas propiamente tal? La asiática, por ejemplo, la india. Sí. Bueno, uh, well, nuestro estudio fue solo en Brasil, entonces no tuvimos la chance de comparar las culturas nacionales o regionales. Entonces no, no te puedo decir sobre nuestro estudio, pero hay estudios en Lean que, que ya han logrado que, que, que la cultura regional o nacional influencia la forma de, 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 de o la probabilidad de adopción de Lean, y eso ya es conocido. Yo tuve. Algunas experiencias. Uh, bueno, la primera experiencia que tuve aún como uh, profesional en la industria automotriz, <coughs> trabajé con una persona que fue un mentor en mi carrera, que era un americano que trabajó en India, Japón, Brasil, Estados Unidos, y decía que <laughs> la principal diferencia cultural entre los americanos y los brasileños es que en Estados Unidos, cuando las personas tienen duda, o están de acuerdo, o mejor diciendo, cuando, cuando están de acuerdo o cuando no tienen dudas, se quedan caladas. Cuando tienen alguna duda o no están de acuerdo, levantan la mano. En Brasil es al revés. Cuando nadie entiende nada, se quedan todos calados. Cuando entienden algo, tienen cinco, por lo menos, hablando al mismo tiempo. O sea, la cosa, los comportamientos no verbales son, son distintos. Yo tuve una experiencia personal que en el grupo GKN donde trabajé, uh, tenía las, uh, los sites que eran los benchmarkings de, de la empresa. Entonces, por ejemplo, si tú quisieras ver el benchmarking en uh, Setup o SMED, ibas a Francia. Si querías ver el benchmarking en tiempo de siglo, ibas a Estados Unidos. El benchmark de cinco s gestión visual y housekeeping, ¿Dónde usted crea que, en qué país creas que, que, que era? En Japón, claramente, sido hay... ahí la mayoría. No era limpieza. en Japón, no era en Alemania, no era en Estados Unidos. Era en India. <laughs> en India. Y mira, y, y Abe está acá, puedo, puedo hablar porque él conoce mejor el contexto que yo. ¿Cómo que yo enseño? Y sabemos que, y, y Abe, por favor, soy de Brasil, entonces es el torto hablando del, del mal el mal cocido hablando del 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 cruz, ¿sí? somos todos emergentes acá ¿Cómo enseño conceptos de limpieza organización eh? dónde Do, hay culturalmente hay problemas que son de sanitarios verdad India tiene problemas serios de, de salud pública de, de de limpieza así como tiene Brasil y mismo en este contexto la empresa allá consiguió uh, uh, crear una cultura dentro de la empresa que sería uh, que estaba distinta de afuera de sus puertas, o sea que contrastaba afuera de sus puertas. Entonces es un punto bastante interesante tu pregunta, Alejandro. Hay cosas que podemos platicar por dos horas acá sobre cultura y, y hay ejemplos de todos lado es Siempre un punto bastante polémico. Sí. ¿Alguna otra pregunta o duda? Y, y ahí yo, yo tengo una pregunta adicional en torno al, porque ahora todo es learning by doing, es decir, toda la gamificación, todas las cosas, etc. Ahí tú tuviste como eh, resultados, eh, en algunos casos, ok, en otros casos, no. Es decir, eh, ¿a qué atribuyes tú eso, eso que en algunos casos funcionó, el, el, el process learning y en otras no? El, que, ¿Hay alguna idea que tú...? Sí, lo que pasa es que nosotros no tenemos las mismas preferencias de aprendizaje. Cada uno aprende de una manera distinta. Hay gente que, por ejemplo, uh, prefiere el learning by doing, que son los perfiles más activos. Si te acuerdas, la forma de procesar la información. Hay gente que prefiere poner la mano y aprender haciendo. Pero hay gente que primero prefiere, mira, voy a pensar un poco, voy a, a, a quedarme un, acá un poco macalá y después voy a hacerlo. O sea, entonces el perfil reflexivo o activo, eso influye muchísimo. Entonces, por eso la manera como aprendemos no es igual en todos lados. Hay gente que prefiere aprender primero el todo para después el detalle. Hay gente que se queda nervioso con eso. Quiere saber. Lo que viene después, la manera secuencial de aprender. O sea, entonces uh, lo que puedo decir es que no es solo una manera de aprender y que cuanto más involucramos métodos y abordajes de enseñar distintas, mayor la chance de uh, lograr un público mayor de personas uh, o alcanzar un público mayor de personas con el conocimiento que queremos enseñar. Y, y en tu percepción, el lo que has visto en los distintos niveles de las organizaciones y a lo largo de las organizaciones, ¿qué tipo de, de personas es la que más te to toca ver? ¿El reflexivo o el activo? Ah, no. Esto es muy personal. Este... Estatísticamente hablando, tendría que ser 50-50. Ah. Pero, claro, ah... Eh, uh... Dependiendo del tipo de empresa, especialmente como hablamos del otro día, empresas que son knowledge-based, quizás van a tener hasta por la función, el tipo de función, quizás el perfil más reflectivo, otras empresas que son quizás más aplicadas, que tienen un producto, que, que tienen una entrega muy clara, quizás más activo. Entonces, el tipo de empresa también va a invitar a, a gente de distintas preferencias, quizás. Súper, excelente. ¿Alguien más del público que quiera? No, entonces quiero dar otra ronda de aplausos digitales ahí a Guillermo por su tiempo, por darnos esta entretenida charla y motivarnos a nosotros a incorporar nuevas técnicas dentro de nuestra... Eh, Actividades eh, docentes, así que invitarlos a ustedes a continuar en esta eh, serie de eh, presentaciones en nuestro seminario de investigación. Así que que tengan una gran semana. Muchas gracias, Guillerme, nuevamente por la excelente charla y nos gracias. vemos. Muchas gracias. Mucho. Hasta luego. Adiós.